Primer punto del orden es la aprobación, si procede, el borrador del acta de las sesiones anteriores de fecha 17 del 11 del 16, 15 del 12 del 16 y 22 del 12 del 16. ¿Alguna objeción a las mismas? Señor Martínez. Buenos días a todos y a todas. Con respecto al acta del día 22 de diciembre, en mi intervención, al principio de la misma, creo que no se recoge con la suficiente claridad lo que yo quise decir con respecto a la situación que había. Recordad que me refiero al punto en el que se aprobó el reglamento de fiscalización y control del gasto de los grupos municipales. Y yo creo que en la intervención, tal y como la recoge el señor secretario, parece que da a entender que, a pesar de que voto el punto, estoy de alguna manera contradiciéndolo. Y lo que digo es que donde se producía una situación de poca claridad es con respecto a cómo se habían ido produciendo, cómo se habían ido regulando los gastos de los grupos políticos hasta ese momento. Y por otro, es decir, que quede claro que esa era la intención en mi intervención de aquel día. Y por otro lado, me gustaría que constara también la palabra que yo utilicé en aquel momento, que fue de calificar ese acuerdo como histórico. Muchas gracias. Señora Cruz. Gracias, señor alcalde, y buenos días. Sí, con respecto al acta de la sesión ordinaria del 15 de diciembre, en la página 7, párrafo 4, hay un texto que dice lo siguiente. En este momento de la intervención, la señora Celina Robles pidió a doña Juana Francisca Cruz Sánchez que no murmurase mientras ella hablaba porque se desconcentraba, pidiendo al señor secretario general que constara en acta que la señora Juana Francisca Cruz Sánchez le había contestado que se desconcentraba muy fácilmente. Hasta ahí todo bien, pero le pediría que incluya en el acta la frase textual y completa de la señora Robles, ya que al terminar parece que se entendió, por lo que me dijeron al salir, que la había llamado tonta y torpe. Y eso lo dijo ella de sí misma, como se puede comprobar si se visualiza el vídeo de la grabación. Y el párrafo textual es el siguiente. Por favor, que conste en acta que es que los murmullos me hacen que me distraiga, que es que sí, a lo mejor es que soy un poco tonta y un poco torpe. Gracias. Objeción más a la acta. Continuamos. Segundo punto, dar cuenta de la redacción de decretos y resoluciones de la Alcaldía desde la última sesión ordinaria celebrada. Una intervención. Punto número 3, designación del Grupo Municipal Socialista en comisiones informativas y Junta Rectora del Patronato de Bienestar Social. Señor secretario, tiene la palabra. Sí, es la designación a raíz de la toma de posesión de la nueva concejala del Grupo Municipal Socialista, Francisca Díaz Porres, que quedarían de la siguiente. Comisión Informativa de Medio Ambiente, Ordenación Territorial, serían compuestas por Joaquín Gómez Mena, Pilar Parra Ruiz y Francisca Díaz Porras. Segunda, Comisión Informativa de Turismo, Comercio, Promoción y Comunicación, María Isabel Selfar Sevilla, doña Pilar Parra Ruiz y doña Francisca Díaz Porras. Comisión Informativa de Deporte, Medio Rural, Salud y Consumo, don Rafael San Pedro Castañares, doña Francisca Díaz Porras, María Isabel Selfar Sevilla. Comisión Informativa de Servicios Sociales y Juventud, doña Francisca Díez Porras, don Rafael San Pedro Castañares, doña Carmen Domínguez Carballo, y Junta Rectora del Patronato de Bienestar Social, don Luis Moya Conde y doña Francisca Díez Porras. Una intervención. Prueba, por tanto. Cuatro, dar cuenta del pase a la situación de concejales no adscritos pertenecientes al Grupo Municipal de Izquierda Unida. Señor secretario, sí. Tiene una palabra. Con fecha 2 de diciembre del 2016, don Francisco Javier Dama Montijano, en calidad de coordinador provincial de la Formación Política Izquierda Unida Convocatoria por Andalucía, presenta escrito dirigido a este secretario para el pase de situación de concejales no adscritos de los miembros de la Corporación Municipal del Ayuntamiento de Linares, don Sebastián Martín Solá, doña Juana Francisca Cruz Sánchez, don Felipe Padilla Sánchez, al no pertenecer a los citados concejales a la Formación Política de Izquierda Unida Convocatoria por Andalucía, siendo doña Celina Robles Córdoba la única representante de la misma en la Corporación Municipal.
En el referido escrito se indica que los referidos expedientados, tras seguir escrupulosamente el procedimiento establecido en los vigentes estatutos de Izquierda Unida, concluye con los acuerdos del Consejo Provincial de Izquierda Unida, celebrado el 11 de septiembre del 2016, de expulsión de los citados afiliados y concejales de la formación política. Requerido por este secretario, a tenor del artículo 73 de la Ley de Base de Régimen Local 7/85 de 2 de abril, que se identifique cuál es el representante legal de esta formación política en la que concurran las personas a la pasada elección los concejales. El Consejo Provincial de Jaén de Formación Política de Izquierda Unida, convocatoria de Andalucía, a través de un escrito del 22 de diciembre del 2016, identifica representante aportando escritura de poderes. A partir de ese momento, este secretario requiere a don Luis Peña Segura y a don Mariano Rodríguez García que justifiquen el procedimiento de expulsión de la formación política a los referidos concejales, que es firme en el ámbito interno de la formación política y que el acuerdo ha sido adoptado por el órgano competente en el procedimiento establecido. Con fecha 5 de enero del 2017, los representantes legales de dicha formación, don Luis Peña Segura y don Mariano Rodríguez García, presentan escrito en este ayuntamiento por el que se indica que el acuerdo del 2/2016, adoptado por la Comisión de Arbitraje y Garantía Democrática de la Formación Política Izquierda Unida, convocatoria para Andalucía, 16 de noviembre del 2016, recaída en recursos formulados por los afiliados don Sebastián Martín Solá, doña Juana Francisca Cruz y don Felipe Padilla Sánchez, frente a la resolución del Consejo Provincial, a su vez de 11 de septiembre de 2016, por el que se acuerda la expulsión de los recurrentes de la formación política, junto al escrito se acompaña certificado del secretario de organización de esta formación política, don Juan Antonio Valero Morales, que se indica que la sanción impuesta al afiliado expedientado y concejal de este ayuntamiento son firmes y no cabe recurso alguno contra la misma a nivel interno. Igualmente se certifica que las sanciones impuestas a estos concejales de la Comisión de Arbitraje y Garantía 2/2016, indicando cuál es el periodo de suspensión de los concejales expedientados. Tal y como establece el artículo 73.3 de la Ley de Base de Régimen Local, al efecto de actuación corporativa, los miembros de las corporaciones se constituirán en grupos políticos en la forma con los derechos y las obligaciones que se establezcan, con excepción de aquellos que no se integran en grupos que constituyen la formación política por la que fueron elegidos o que abandonen el grupo de procedencia que tendrá la consideración de miembro no adscrito. Considerando, por tanto, que la condición de miembro no adscrito viene impuesta por las disposiciones legales para lo que no es necesario un acuerdo expreso por parte del Pleno de la Corporación, se da cuenta al Pleno, a efectos legales y de composición del órgano de funcionamiento interno de la Corporación, lo siguiente. Pasar a la situación de concejales no adscritos al haber sido expulsados de la formación política en la que concurrieron las pasadas elecciones municipales de Izquierda Unida, convocatoria por Andalucía, los concejales don Sebastián Martín Solá, doña Juana Francisca Luz Sánchez y don Felipe Padilla Sánchez, con los efectos vinculados a la sanción que le ha sido impuesta por la referida formación política y adoptado en sesión de 2/2016 de la Comisión de Arbitraje y Garantía Democrática, tal y como queda debidamente justificada mediante la certificación expedida al efecto. Debe de procederse a la reestructuración de las comisiones informativas y demás órganos de colegiados a los que hace mención el artículo 20c de la Ley de Base de Régimen Local, en los términos indicados en el informe emitido por este secretario de fecha 12 de enero del 2017 y relativo a la designación de los miembros de la comisión informativa. Este secretario, 13 de enero del 2017. No obstante, señor presidente, a esta propuesta se recibió el viernes un escrito firmado por don Sebastián Martín Solat, uno de los concejales que estaban excluidos de la expulsión, donde se indica expresamente y se advierte a este secretario que no se le ha notificado la resolución que he citado en la propuesta de acuerdo de la Comisión de Arbitraje y Garantía Democrática. Esta misma mañana, este secretario, antes de llegar al Pleno, ha requerido al representante de la formación política para que justifique este aspecto. Como es un aspecto de especial trascendencia en ese mínimo procedimiento que exigimos y que es exigido por parte de este secretario, pues la propuesta sería que pase hasta que no se justifique, entiende este secretario, ese matiz, si ha sido o no notificada la resolución de la Comisión de Arbitraje, que pasen a situación de concejales no adscritos los concejales doña Juana Francisca Cruz Sánchez y don Felipe Padilla Sánchez, quedando pendiente el pasar a don Sebastián Martín Solá hasta que se justifique por el partido político ese matiz de si ha sido notificada o no la expulsión de su grupo. Sin ese elemento esencial entendió que no procede a actuar la corporación porque todavía no ha recibido, según este concejal, la notificación. Bien, señor Martínez Solá, tiene la palabra. En primer lugar, quisiera justificar la ausencia de mi compañero Felipe Padilla Sánchez, que no asiste porque tiene a uno de sus hijos hospitalizado en Málaga por un tema delicado, y entonces pues está con su hijo y ese es el motivo por el que no ha, precisamente me pidió que así lo trasladase al Pleno, y es lo que hago. Y en segundo lugar, independientemente de la actuación que el secretario hace con respecto a mi escrito, yo lo que voy a pedir al secretario y lo que pido al alcalde es que este acuerdo o este punto se retire del orden del día, porque entiendo que, independientemente de que
momentáneamente, de momento, yo pueda permanecer en el grupo, creo que es una tremenda injusticia que salgamos los tres concejales del grupo, los dos compañeros míos en este caso, habida cuenta que además, y este aspecto también lo conoce el señor secretario, ya se ha puesto una demanda contra Izquierda Unida por esta expulsión. Y además se ha pedido la sanción, la medida de cautelar de suspensión de la sanción, que en poco más de un mes o dos meses puede ser dada por el juez, y no pasa nada porque se espere un poco a ver si realmente se da esa medida cautelar, porque esta es una situación muy grave para el ayuntamiento, la disolución de un grupo, de unos concejales que no quieren salir de su grupo, que no quieren salir de este grupo ni que quieren salir de la formación política que quiere expulsarles, porque entiende que los motivos por los que se le expulsa son un espureo. Y además, la notificación que han recibido mis compañeros y que recibió el secretario en su momento de la Comisión de Garantía no viene firmada por nadie. Entonces, con independencia de que es una notificación que tiene que venir de Sevilla, que después unos señores de Jaén, que son los apoderados legalmente de la formación política, sean los que tengan que firmar, los que tengan que decir que esto es firme, cuando en la notificación que han recibido mis compañeros no aparece ninguna firmeza, ni siquiera se les dice si tienen o no posibilidad de recurso interno, me parece que no hay guardar la forma. Yo hago esa advertencia al señor secretario y que se espere a que haya precisamente esa resolución, favorable o no, a la suspensión cautelar de la sanción en función de la demanda que se ha presentado. Porque, como digo, esto es muy grave para el ayuntamiento en cuanto a lo que supone de reorganización, en lo que supone de vulneración de derechos de unos cargos públicos e incluso de los electores de esta formación política. Que además, como bien en el propio informe, uno de los informes que yo presenté en mis alegaciones del secretario, tanto del señor secretario como del señor interventor, se hacía alusión a que los concejales somos representantes fundamentalmente de los ciudadanos y no tanto de los partidos políticos por los que nos presentamos. Muchas gracias. Señora Robles. Señora Robles, por Izquierda Unida. Gracias, señor alcalde. Buenos días a todos. Es todo cautelar por lo que estoy escuchando. Sí, pero, o sea, sí, que ya no sé exactamente qué. Yo soy representante de Izquierda Unida. El secretario lo ha leído ahora en el primer punto de ese dar cuenta. Y creo que está claro que la representante de Izquierda Unida, por acuerdos políticos de la organización, soy yo. Y en cualquier caso, pues creo que. Sí, pero usted perdone si yo no, pero para mí la afiliación no es tan importante como el corazón. Sí, podemos pertenecer donde queramos, pero somos lo que somos y no dejamos de serlo porque estemos apuntados o no a ningún lado. Efectivamente. Simplemente esa salvedad. Usted perdone si yo le diré por Izquierda Unida. No sé, a los demás. A los demás también tengo que decírselo porque esto es cautelar. Por eso, en ese caso, por eso, bien, a mí también. Correcto, pues desde esa armonía me parece muy bien. De acuerdo, gracias, señor alcalde. Buenos días a todos y a todas, señores concejales y señoras concejalas, y al público presente que nos que asiste hoy a este pleno y también a los medios de comunicación. Me extraña que el señor Martínez haga referencia a vulneración de derechos cuando los derechos que se han vulnerado claramente en esta corporación han sido a mi persona y a mí como representante política de Izquierda Unida. Porque les recuerdo a este pleno, aunque no hace falta porque los concejales y concejalas son conscientes de lo que está ocurriendo, que yo sigo siendo representante público y elegida legítimamente, como todos, como los 25 que nos sentamos aquí, y sigo estando apartada de las comisiones informativas cuando un informe del secretario del ayuntamiento, ya que todos conocemos, dice que se vulnera el artículo 23 de la Constitución española apartando a un concejal o concejala de las comisiones informativas, porque tiene que ver con la representación y con, efectivamente, con la ciudadanía que nos ha votado. Entonces, creo que hablar de vulneración de derechos cuando ha habido un proceso exquisito, democráticamente hablando, sobre la expulsión de estos tres concejales por las razones que hemos dado, que ya son públicas y que hemos dicho muchas veces que son razones que van contra los estatutos, que es incumplimiento de los estatutos de nuestra organización, y un proceso que se ha llevado a cabo de manera, como digo, escrupulosa y democrática, y que ellos, los tres concejales, recurrieron a la Comisión de Garantías
en su perfecto derecho de recurrir, y que la Comisión de Garantía se ha pronunciado, pues no entiendo por qué habla de vulneración de derechos. En cuanto al acuerdo de la Comisión de Garantía, hay un certificado que tiene el secretario firmado por la secretaria de la Comisión de Arbitraje y Garantías Democráticas de Izquierda Unida, Los Verdes, convocatoria por Andalucía. Lo tiene el secretario, que certifica que es un acuerdo de verdad de la Comisión de Garantía, verifica que es un acuerdo de la Comisión de Garantía. ¿Que no lo ha recibido? Pues bueno, pues lo dice él, que no lo ha recibido, pero que si el viernes registró este escrito, que no había recibido esa comunicación, creo que el mismo viernes nos la debían de haber comunicado y no esperar a esta mañana antes del pleno a los representantes legales. Creo que deberían de haberla comunicado a esta fuerza política que, como digo, yo represento. Y una corrección, señor secretario, en el folio donde se da cuenta de este punto del orden del día, que es Luis Segura Peñas, el representante legal. Es que los apellidos están al revés. Muchas gracias. Por Izquierda Unida, efectivamente, señor alcalde. Buenos días. Compañeros y compañeras de corporación, buenos días. Público asistente y medios de comunicación, buenos días. Y hoy especialmente gracias por estar aquí. Llegado a este punto del orden del día, donde nos encontramos ahora mismo y al que hemos presentado formalmente un escrito pidiendo que se retire o se quede sobre la mesa, por la indefensión en la que nos encontramos, quiero explicarles algunas cosas. Por desgracia, debido a la falta de tiempo y porque no es el foro oportuno, no voy a poder decir algunas cosas que hay que decir, pero intentaré resumir lo que pueda los motivos que nos han llevado hasta aquí y la situación que mis compañeros y yo misma tenemos en estos momentos. Lo que falte por decir no se va a quedar en el tintero. Le garantizo que se va a decir sin ninguna duda. Desde que comenzamos a trabajar como grupo municipal en esta legislatura, gracias a los votos de 3.745 ciudadanos y ciudadanas de Linares, que hicieron posible que subiéramos un concejal, en este caso, concejala, esta que les habla, la cuarta que cariñosamente me han estado llamando hasta hace poco, no hemos dejado de trabajar poniendo toda la ilusión y todo el esfuerzo necesario. Y cuando digo trabajar con ilusión y esfuerzo de este grupo municipal, he de sacar a la señora Robles que no es precisamente ilusión, esfuerzo y trabajo lo que ha aportado, como se ha podido venir comprobando. He de aclararles que yo no fui en busca de nadie para entrar en política, que yo no llamé a la puerta de Izquierda Unida ni amenacé para que me metiesen en una lista electoral, y mucho menos para que me pusiesen en el puesto número 4. Más bien al contrario. La señora Robles me invitó a tomar un café en una cafetería de esta ciudad, nunca olvidaré ese día, para pedirme que aceptase ir en la lista electoral en las elecciones municipales del 2015. Verá usted, es que primero debería tener la palabra para poder, y aunque no la ha interrumpido nadie, yo tengo que dejar que hable la señora Cruz libremente lo que opine, lo que cree. No sé, habrá sido por alguna razón justificada del reglamento, pero verá usted, hoy no ha ocurrido eso, ni ayer, ni antes de ayer, vamos, ni el último pleno. Que no se preocupe nadie, señora, que yo no me desconcentro. Continúo. Sigo. Según sus propias palabras, yo era una persona apta, capacitada, trabajadora, conocida en el mundo asociativo feminista y que caía bien a la gente. Yo más que nadie, bien, más que caer bien a la gente, es que no soy clasista, ni me creo por encima de nadie. Y no me gusta dejar con la palabra en la boca a nadie, me gusta escuchar y dar una palabra a quien me trata con respeto. Es súper fácil caer bien a la gente si se siguen estas normas, pero entiendo que hay algunas cosas que no se aprenden. Se nace con ellas y hay personas que nacieron con el carácter agriado, y así seguirán.
Pues justamente pocos meses después de ser elegida, quien decía de mí esas cosas ya decía todo lo contrario. Y esta que les habla ya no servía para nada. Estaba actuando de manera incorrecta con la organización y había que abrirle un expediente junto a sus dos compañeros. Y fíjense ustedes por qué, porque se lo voy a explicar ahora mismo. Estábamos cumpliendo a rajatabla los informes que el señor interventor y el señor secretario del ayuntamiento habían confeccionado con respecto a cómo había que actuar con la subvención económica asignada al grupo municipal, que dicho sea de paso, procede de los impuestos de todos los linarenses y de todas las linarenses. Y que venía a decir que esa subvención económica se ha de emplear para el correcto funcionamiento del grupo municipal. Y los gastos que ocasione, por lo tanto, solo se puede emplear para el mantenimiento del grupo municipal de Linares. No se podía subvencionar nada de ninguna ciudad o pueblo de esta provincia. Por lo tanto, las indemnizaciones que recibimos como concejales, a su vez, por nuestro trabajo en asistencias a plenos, a comisiones informativas, a juntas rectoras, etcétera, que se nos ingresa por parte de este ayuntamiento todos los meses a nuestras cuentas bancarias personales, como pasa con cualquier trabajador en este país, estábamos cobrándolas nosotros. ¡Qué delito! Y según ellos eso no podíamos hacerlo porque esas asignaciones que cobrábamos por trabajar teníamos que dárselas íntegras a ellos para poder pagar alquileres de sedes fuera de Linares, gastos de luz, de agua, de internet, desayunos, comidas, kilometraje que se le paga a alguno y alguna elegida de esta organización, etcétera. Para que ustedes se hagan una idea, es como si alguno de los que se encuentran aquí ahora mismo, que tienen la suerte de tener un trabajo, pues le dice el jefe que el sueldo a final de mes lo tienen que donar para pagar gastos que han surgido en la empresa. Eso sí, a nivel fiscal, cuando haya que hacer la declaración de la renta, os la apañáis. Yo no vine a enriquecerme en la política, pero tampoco vine para perder poder adquisitivo. Creo que eso es totalmente comprensible. Y aprovecho esto para contestar al señor coordinador provincial de esta organización, que en rueda de prensa dijo que mis compañeros y yo estamos en política para enriquecernos. Y la persona que tenía al lado, que hoy está en este pleno muy cerquita de mí, y el que le acompañaba en ese momento, no se le movió un músculo cuando escuchó eso. Hasta este punto llega la desfachatez y la injusticia. Ella, que lleva casi 20 años viviendo de esta organización permanentemente liberada, permitió que se dijera públicamente eso. Nos abrieron un expediente de expulsión juntamente por lo que les acabo de decir. Es que no hay otra cosa. Y después de un proceso que ha durado meses de resoluciones y de recursos presentados, me encuentro con que la Comisión de Garantía y Arbitraje Andaluza de Izquierda Unida me envía esto. Esto. Esto que tengo aquí y que pongo a disposición de quien quiera verlo para ver que no miento, es lo que me envían para decir que estoy expulsada. Un tochito de papeles, 24 hojas, sin sello, sin firmas. Que si alguno de ustedes es capaz de ver que aquí hay una firma, yo se lo dejo, ¿eh? Esto es lo que tengo de la Comisión de Garantía y Arbitraje. Esto lo puede escribir cualquiera, porque nadie firma en nombre de la Comisión de Garantías, que se compone de unos miembros que, por cierto, son elegidos en asamblea. Esto es como si yo le doy ahora mismo a alguien un papel diciendo, toma, que de parte de tu jefe estás despedido. Pues me va a mandar a freír monas. Es que se va a reír de mí. Por ningún sitio, además, dice que esto sea firme. Por ningún sitio dice que sea o no recurrible. Por favor, vamos a ser serios. Que si algo tan importante y de tanta trascendencia como expulsar a tres concejales de unas listas que han elegido 3.745 personas de esta ciudad se hace de una manera tan cutre, sin cumplir con la forma en la que se tiene que resolver un asunto tan complicado y que afecta de manera tan grave al funcionamiento de este ayuntamiento, ¿qué es lo que van a pensar de nosotros? Por cierto, cuando lo lean se darán cuenta que aquí no hay nada político. Somos unos políticos de la leche.
Lo único que se resume en la penúltima página y que dice muy claramente, para que vean ustedes cuál es el tema principal, la suspensión estará supeditada al ingreso de las cuentas de Izquierda Unida de las cantidades requeridas. Es decir, si ingresamos el dinero, no estamos expulsados. Fíjense ustedes, qué malos políticos somos. Aquí vienen dos señores con unos poderes notariales que presenta al señor secretario, diciendo que son los que representan a la provincia, uno que no ostenta ningún cargo dentro de la provincia, que fue el anterior coordinador provincial, que dimitió en el mes de julio del 2015, pero que sorprendentemente sigue teniendo los poderes notariales de esta organización provincial, el que se fue sin irse, y otro que es el responsable de finanzas de Izquierda Unida de esta provincia, buenos días, diciendo que ellos aseguran que nuestra expulsión es firme. ¿Y a estos dos señores se les va a hacer caso? Si estos dos señores son de la provincia, si a nosotros donde nos expulsan es desde Sevilla, ¿dónde está aquí la firma? ¿Para qué sirve la Comisión de Garantía y Arbitraje? Que es la instancia que sirve para dar firmeza con la firma correspondiente a nuestra expulsión. Mire ustedes, Vox Esponja tiene más garantías democráticas que nosotros. Y no es ninguna broma. Esto es un despropósito. Pero además es que es ridículo. Al que no se le puede hacer caso porque está coartando nuestros derechos fundamentales. Y nos está dejando en una situación de indefensión total y absoluta. Máxime, cuando hemos adjuntado en el escrito presentado al señor secretario la demanda interpuesta ante este juzgado de la ciudad por nuestros abogados pidiendo la suspensión cautelar de esta expulsión hasta que no se aclare si la expulsión se ajusta a ley o no. Y esto va a ser cuestión de poco tiempo. Creo que no debemos trastocar de una manera tan comprometida el funcionamiento de este ayuntamiento y apelamos al señor secretario para que permita que esta cuestión se quede sobre la mesa mientras que la resuelva el juez. Muchas gracias. Sí, gracias, señor alcalde. Yo no voy a hacer referencia a asuntos personales y a cuestiones internas de cómo funciona la organización Izquierda Unida, porque no tengo por qué justificar nada. Creo que nos avala nuestra historia sobre que somos una organización democrática. Sí voy a decir que las faltas graves de estos tres concejales son incumplimientos de los estatutos, porque a nosotros en Izquierda Unida, cuando aceptamos ir en la candidatura, como en cualquier partido político democrático, pues aceptamos sus estatutos y sus normas. Todo nos ocurre así. Nosotros en los estatutos aceptamos que los ingresos o las asignaciones a comisiones y a plenos de los cargos públicos de los ayuntamientos y también las asignaciones de los cargos públicos en las comunidades autónomas y en el Congreso de los Diputados deben donar la cantidad que se les asigna a la organización, independientemente de que se cubran gastos que puedan surgir como desarrollo del cargo público. Y también quiero decir que no somos trabajadores. Ninguno de nosotros aquí, las asistencias que cobramos, asistencia a plenos y a comisiones, es porque estemos trabajando. Si no, estaríamos dados de alta en la Seguridad Social y no podríamos compatibilizar con nuestros trabajos. Muchos de ustedes y muchas de ustedes tienen sus trabajos, sus empleos, y aparte pues cobran la asignación porque está así acordado en el pleno y es una asignación por asistencia a plenos y a comisiones. Nosotros distinguimos entre grupo político o grupo municipal, que no es lo mismo, el grupo municipal y el partido político. El partido político es el que se presenta a las elecciones, el que paga la campaña, el que pone a su gente para que pegue los carteles, para que haga la propaganda, y creo que sobre eso pues hay que distinguir, y sobre eso distingue la ley de financiación de los partidos. Lo de la declaración de la renta en nuestra organización está arreglado y resuelto. Los dos concejales, Sebastián Martínez y Felipe Padilla, han ido sucesivamente en las corporaciones a las que han pertenecido y de las que han formado parte,
han ido ingresando esas aportaciones, esas asignaciones, han ido donando a la cuenta provincial, como se ha venido haciendo siempre desde que el Partido Comunista se legalizó y formó parte de los ayuntamientos democráticos, y después siendo Izquierda Unida la representante pública en los ayuntamientos, en las comunidades autónomas y en el Congreso de los Diputados. Siempre todos los concejales y concejalas han ingresado esas asignaciones como donaciones en la cuenta, según dice la ley. No es mentira. Señor secretario, donaciones lo dice la ley. Señor secretario, señor alcalde, le pediría que llamara la atención a la señora Cruz, porque ahora es ella la que me está interrumpiendo, y ya no le voy a decir que es que me desconcentro, es que me parece una falta de respeto que nos interrumpamos. Yo antes la he cometido, pido disculpas, pero es que considero que no debemos de interrumpirnos. Con la misma, señora Cruz. Bien, decía que nosotros, según dice la ley de financiación de partidos, lo ingresamos como donación en la cuenta provincial, en este caso provincial, porque son recursos provinciales de Izquierda Unida. El acuerdo de la Comisión de Garantías, que dice la señora Cruz, que no sirve porque no está firmado, no está sellado, el secretario de este ayuntamiento tiene los certificados pertinentes de los responsables políticos. Y no fue Sevilla quien les expulsó, sino que fue el Consejo Provincial, por decisión unánime, el que acordó expulsar a los tres concejales de Izquierda Unida. Lo que pasa es que dentro del proceso democrático interno de nuestra organización, ellos tienen derecho, como he dicho antes, a recurrir el acuerdo a la Comisión de Garantías, a la Comisión de Arbitraje y Garantías Democráticas de Izquierda Unida, Los Verdes, convocatoria por Andalucía. Y los 3.745 votos que nos han elegido como concejales de Izquierda Unida, nos han elegido como eso, como concejales de Izquierda Unida, no porque nos llamemos de una manera o de otra, y si no, pues en las próximas elecciones que se presenten los tres concejales por su cuenta a ver los votos que sacan. Y vuelvo a repetir que está ratificada la expulsión, el proceso interno está finalizado y ellos tienen todo su derecho a recurrir a los tribunales. Pero yo pido que no se quede sobre la mesa el asunto, porque está suficientemente justificado que están expulsados de la organización. Otra cosa es que quieran recurrir a los tribunales, que están en su perfecto derecho. Pero yo pido que el punto no quede encima de la mesa y que esta situación se resuelva. Y desde luego también que se resuelva la situación en la que yo me encuentro, que no pertenezco a ninguna comisión y que vuelvo a repetir que se está vulnerando el artículo 23 de la Constitución Española. Y no es la primera vez que lo digo, ya lo he dicho varias veces en este pleno. Gracias. Señor Martínez, por Izquierda Unida, tiene la palabra. Sí, muchas gracias. Hombre, no vamos a convertir este pleno en una discusión sobre los estatutos de Izquierda Unida, pero no es verdad que los estatutos digan que todo lo que se recibe por parte de asistencias tenga que ser donado. No es verdad. Eso no lo dice el estatuto, y desafío que traiga aquí el estatuto donde dice eso. Eso en primer lugar. Y en segundo lugar, en la corporación anterior todos sabemos, los que estábamos, claro, los que no estábamos, todos sabemos qué pasó con la asistencia de Izquierda Unida, de Felipe Padilla o de José Luis Rodríguez en su momento, el tiempo que estuvo, y la propia mía. Y que no nos, de manera que no lo voy a explicar, pero que no nos causaba ningún perjuicio desde el punto de vista de Hacienda, ¿no? Desde el punto de vista de la declaración de Hacienda. Pero es que vamos, cuando uno pide, digo ya, vamos, pide que vamos a esperar a hacer la declaración, y te dicen que no, que da, y te abren un expediente un mes antes de que acabe el plazo por presentar la declaración, sin esperar a ver si va a donar o no va a donar en función de tus necesidades personales. Pues ¿dónde estamos? ¿Dónde estamos, por favor? Eso se entiende cualquiera, cualquiera menos que no lo quiera entender. Y no me voy a extender más en esto. Sigo pidiendo, por las razones que ha dado la señora Cruz, y desde luego me suscribo totalmente su intervención, que se retire y que quede sobre la mesa. La cuestión a la que alude la señora Robles, de las comisiones, desde luego, todo el mundo recordará que yo voté a favor de que se hiciera ese informe por coherencia y, por tanto, esa situación se subsanará, se va a subsanar de inmediato. Pero, hombre, no se va a subsanar antes de que el informe se sepa, ya que sabemos que está el informe, pues lo subsanaremos, como dijimos en aquel pleno, en el que
A mí incluso se me requirió, oye, vota en contra porque va contra tu interés. Digo, no, ¿qué intereses? No, yo hice lo que hice pensando que podía hacerlo cuando me dicen, exactamente igual que con el tema de la cuenta del partido. Cuando a partir de un informe se me dice lo que está bien y lo que no está bien, pues entonces uno actúa porque si antes no lo hace, tampoco lo está haciendo bien, porque el no conocimiento, bueno, te servirá, pero si encima que lo conoces no actúa así. Por tanto, con la cuestión de las comisiones de la señora Robles, se presentará un escrito automáticamente y se le reintegrará a las comisiones pertinentes mientras yo siga siendo el portavoz. Muchas gracias. Insisto en mantener, que quede fuera del orden del día y se retire, esa es mi petición, la expulsión de Felipe y Juana. Muchas gracias. Señor secretario, esto no se lo puedo resolver yo. Yo haría lo de Salomón, pero no creo que no puedo, ni lo jurídico no está atento a eso. No puedo partir al niño. Ya hemos escuchado que la vuelta a las comisiones, que no hay ningún problema, de la señora Robles. El problema reorganizativo o organizativo del ayuntamiento, si hay un recurso y esto es cautelar, también está ahí en el aire. Pero claro, jurídicamente no sabemos si. Yo no puedo tomar esa decisión y le ruego a usted que nos arroje luz sobre ello. Bueno, sí, gracias, señor presidente. Efectivamente, el tema de los concejales no ha escrito y sin ánimo de extenderme. No dice más la ley de bases que lo que he hecho referencia al artículo 73. Pero sí hay, se exige un mínimo de procedimiento, que es lo que este secretario hizo cuando recibió el primer escrito, poniendo de manifiesto la situación interna de los tres concejales, don Sebastián Martín Solá, doña Juana Francisca y don Felipe Padilla Sánchez. Inmediatamente, quiero ver que se ha intentado hacer la más rápida posible, y si quiero hacer constar claro es que este secretario o la secretaría no se ha demorado en ningún momento las actuaciones, os digo, a lo último escrito que presentaron el viernes y que ha sido esta mañana a primera hora antes de venir al pleno, se le ha requerido al propio formación política sobre la situación concreta de la falta de notificación a Sebastián, hacía menos de 48 horas teniendo en cuenta el fin de semana por medio. Pero bueno, dicho eso, lo que sí quiero decir es que se le pide una mínima documentación. Esa mínima documentación es que se le solicita que se certifique esa situación política y que además se diga que es firme, así lo dice los tribunales, el Tribunal Supremo en diversas sentencias, que así se lo indicó en el escrito dirigido a don Luis Segura Peña y don Mariano Rodríguez García, porque así entiende este secretario que son los representantes políticos de la formación al aportarme ello una escritura de poder donde dice que tenían los poderes para representarte, relacionarse con la Administración y comparecer ante la Administración. Al expediente ellos, efectivamente, presentó un escrito, vamos, los que son los que dicen, los que son los representantes políticos, los que tienen los poderes de esa formación política, y nos dicen que el acuerdo se adopta por la Comisión de Garantía, lo firman ellos, el documento, y además aportan el documento, que efectivamente es amplio de 20 y tantos folios y viene indiscutiblemente sin firmar, pero este secretario no sabe ni conoce cómo notifican su acuerdo una formación política, ni tengo por qué saberlo, si lo notifican firmado, si no notifican firmado y cuáles son los mecanismos que utiliza, porque esto estamos hablando siempre de una formación política. Pero a pesar de eso, sí es verdad que en el expediente existe un certificado firmado donde dice que ese acuerdo, existe ese acuerdo y existe la expulsión y ha sido adoptado por el órgano de garantía democrática. Y otro certificado también de la formación política, donde dice que son firmes, no cabe recurso alguno contra la misma a nivel interno, como así se quería yo hacer constar, porque no tenía sentido, no podríamos adoptar un acuerdo si todavía caben recursos internos dentro de la formación política. Si luego los corporativos ponen su demanda en el ámbito judicial, eso es voluntario o no, pero eso a nosotros, a la corporación, está la ley de bases que dice que ante estas situaciones de expulsión interna de los partidos políticos, por el acuerdo antitransfugismo que se adoptó en su día en el Congreso, hay que actuar de una manera. Yo lo único que, por lo tanto, planteo que no es posible dejarlo sobre la mesa, porque desde mi punto de vista se están dando los requisitos justificativos de que hay una expulsión de un partido político por las razones que no voy yo a entrar. Y con respecto a Sebastián, no debe adoptarse acuerdo, ese sí se debe de quedar, esa porque falta el conforme a la ley. No podemos actuar de otra manera, así lo entiendo yo. Por lo tanto, no siquiera adoptar un acuerdo, es que pasen la situación
los dos concejales. Es que la ley ni siquiera nos dice adoptar un acuerdo, es que la ley lo impone. Entendemos, por tanto, que solamente afecta a dos concejales porque no ha recibido la notificación. Porque todavía no sabemos, claro, él no conoce la situación, la conoce a nivel de corporativo, pero no a nivel personal, que es cuando tiene que conocerlo. Señor Delgado, vaya usted a meterse en los pimientos. La tiene la palabra. Quiero preguntar al señor secretario qué va a pasar con los concejales no adscritos cuando venga la suspensión del juzgado. Pues lógico, si decreta la suspensión, vuelta a su situación inicial de partida, volverán a incorporarse en el grupo municipal de que está. Si el juez lo estima, puede ser que el juez no lo estimara. Ciertamente. Una cosa nos dice el sentido común y otra cosa nos dice los hechos jurídicos, ¿no? La realidad jurídica. Y hoy por hoy, el secretario de la corporación, hoy aquí manda al secretario. Los demás tenemos que atenernos a ellos. Señora Cruz tiene la palabra. Señor secretario, yo encuentro ahora mismo que hay aquí un agravio comparativo, porque efectivamente a mi compañero Sebastián no se le ha comunicado en tiempo y forma, pero es que a nosotros no se nos ha comunicado en forma. A usted se le ha enviado la firmeza, pero es que a nosotros no nos la ha enviado nadie, que somos los perjudicados. Entonces yo es que veo una situación un tanto, entiendo que compleja, pero ridícula, porque es que entiendo que es un agravio comparativo bastante grande, no sé. Como corporación y otra cuestión política interna. ¿Les parece que hagamos un receso de 5 minutos que pueda hablar con el secretario, que si no estamos aquí, que 5 minutillos y relajamos un poco la situación? Bien, reanudamos la sesión plenaria. El secretario ha determinado cuál es la realidad jurídica de la situación y tenemos que atender lo que dice el secretario. Lamentándolo mucho, una situación embarazosa para todos los demás, se lo puedo asegurar, y una situación de la que todos lamentamos. Así es que pasamos. Pasan a situación de concejal no adscrito. Doña Juana. Tienen que pasar porque hay una certificación de la organización y así consta, aunque a ustedes no se le haya notificado en forma y demás, pero es un asunto interno. Y en el caso de que ese recurso o esa demanda declare la nulidad, aunque sea doble trabajo, habrá que hacer. Reponerle a ustedes su situación actual, hasta ahora. Señora Robles. Alcalde, es una pregunta al secretario. Si es posible, como el pleno es un acto público, si es posible que en este acto público se dé por notificado el acuerdo al señor Sebastián Martínez Solar. Señor secretario, ¿puedo responderle a la concejal? No, en este acuerdo se notificará lo que se ha acordado hoy, pero no la cuestión interna de su partido, que deben de utilizar los cauces correspondientes. Efectivamente. Es solamente para la señora Cruz y el señor Padilla. El señor Martínez tendrán que notificárselo de la misma manera. Bien, pasamos al siguiente punto del orden del día. Número 5, dictamen de la Comisión Informativa de Gobernación, Interior, Economía, Hacienda y Patrimonio relativo a la modificación de la Ordenanza Fiscal número 2, reguladora del impuesto sobre bienes inmuebles, es decir, IBI urbana. Señor secretario, tiene la palabra. Sí, es una modificación a raíz del amparo del artículo 62.4 de la Ley del Texto Refundido de la Ley de Haciendas Locales, y entonces se propone el acuerdo de modificar los valores umbrales del 2017... que vienen especificados en la propuesta, según el tipo de uso, el tipo de gravamen y el valor de umbral. Dicho umbral tiene carácter provisional, quedando definitivamente fijado en ocasión de la aprobación por el padrón del impuesto en cada anualidad.
El tipo de gravamen diferencial o suelo podrá aplicarse como máximo al 10% de los bienes inmuebles de naturaleza urbana en el término municipal que para cada caso tenga mayor valor catastral. En el caso de que el intervalo sea de 0 a 10% de unidades urbanas para uso de construcción con mayor valor catastral coincidan más de una unidad urbana con el mismo valor catastral, de manera que el conjunto supere el 10% de unidades por uso. Se reducirá el umbral hasta el valor catastral asociado a una urbana o al conjunto de ellas. Dar publicidad del presente acuerdo de conformidad con el artículo 17, poniendo al público durante un plazo de 30 días para presentar reclamaciones y sugerencias, y en caso de no presentarse reclamaciones y sugerencias, este acuerdo queda elevado a definitivo. ¿Alguna intervención? Se aprueba, por tanto, 6, propuesta de la Concejalía Delegada de Igualdad sobre la aprobación inicial del reglamento regulador de subvenciones para acciones y proyectos de igualdad. Sí, vista la Ley Orgánica de Igualdad Efectiva entre Hombres y Mujeres, 3/2007, 22 de marzo, considerando también los estatutos de autonomía que establece que asume un fuerte compromiso en el sentido a su largo de su articulado, los artículos 10, 21, 37, 73, 107, 135, 168, visto que la confección del presente reglamento se pretende proporcionar un nuevo instrumento regulador que regule más amplio y preciso, a la par que favorezca la realización de actividades por parte de los colectivos con iniciativa en proyectos de igualdad entre hombres y mujeres, adoptándolo a la nueva normativa en procedimientos administrativos, visto el informe de intervención municipal con carácter favorable respecto a su contenido, considerando la competencia que para la aprobación del presente base la viene atribuida al Pleno del Ayuntamiento, de conformidad con el artículo 17.2 de la Ley General de Subvenciones, propone al Pleno aprobar el texto de este reglamento regulador de carácter general y vigencia indefinida de subvenciones por acción y proyecto de igualdad para oportunidad entre hombres y mujeres que deroga el reglamento del 9 de septiembre del 2009, que figura como anexo al acuerdo. Tal traslado al Servicio Municipal de Igualdad y dar proceso a su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia, igualmente en un plazo de 30 días para presentar alegaciones y sugerencias. Si no se presentan, queda elevado a definitivo. Intervenciones. Se aprueba. 7. Propuesta de la Alcaldía sobre modificación de estatutos de la Sociedad Mixta Cementerio Parque Linares con designación del administrador mancomunado y creación de la comisión informativa correspondiente. La propuesta es que, bueno, ya en Junta de Gobierno de 23 de julio del 2016 se vio en un asunto la conveniencia de modificar el sistema de administración de esta sociedad mixta por las razones transcritas en el acta de la sesión, fundamentalmente que a los portavoces de los distintos grupos manifestaron su viabilidad en el nuevo sistema de órgano de administración, con la vinculación previa a los dictámenes de la comisión informativa que trataran los asuntos a deliberar con el órgano de administración. La Junta General de los Socios adoptó el 15 de junio del 2016 de la empresa ya el acuerdo de modificación, pues la figura de, en vez del Consejo de Administración, se ha llevado a cabo mediante administraciones mancomunados, uno representante por parte de la parte privada y otro la parte pública. Y, por tanto, se lleva a cabo la modificación del artículo 26 de como órgano de administración. Se dice que el representante de la sociedad en su juicio y fuera de él corresponderá a dos administradores mancomunados. Pues por todo ello se propone la adopción del siguiente acuerdo. También ha emitido informe jurídico este secretario en el sentido de viabilidad a este cambio de modificación. Validar los acuerdos adoptados en Junta General de Socios de la empresa Economía Mixta Cementerio Parque Linares, celebrado el 15 de junio del 2016, en lo relativo al punto del orden del día, punto cuarto, que era la propuesta de modificación de los miembros del Consejo de Administración y Estatuto de la Sociedad. De tal manera que principalmente el cambio que gira en torno es al cambio al modo de los órganos de administración, que antes era Consejo de Administración, ahora pasa por administradores mancomunados. Segundo, someter la modificación, plazo de exposición al público de 30 días, para cualquier persona pueda presentar alegaciones y sugerencias, y en caso de no aprobarse, queda aprobado definitivamente esta modificación. La aceptación incondicional del Ayuntamiento de Linares como administrador mancomunado por un plazo estatutario previsto en la mercantil Cementerio Parque Linares, delegando en el concejal de Economía y Hacienda, don Luis Moya Conde, la facultad propia de alcalde como representante del Ayuntamiento en calidad de administrador con el cargo de administrador mancomunado. De conformidad con el artículo 124.1.2 del Reglamento de Organización, incluir los asuntos relativos al Servicio Público de Cementerio en la Comisión Informativa de Gobernación Interior, Economía, Hacienda, Patrimonio Especial de Cuentas, para tratar y deliberar los asuntos de este servicio municipal, con la especialidad en cuanto al régimen de convocatoria de dictaminar con carácter previo los asuntos a tratar en reuniones convocadas por los administradores mancomunados y Junta General de Sociedad, Empresa de Economía Mixta.
En todo caso, debe ser convocada con carácter ordinario y extraordinario y previamente a la adopción de los acuerdos por los administradores solidarios y Junta General. El régimen de composición y designación de los miembros se remitirá al acuerdo de 25 de junio del 2015 sobre composición de las comisiones informativas. Bien, ¿alguna intervención? Señora Robles, por Izquierda Unida, tiene la palabra. Sí, gracias, señor alcalde, de nuevo. En este punto vamos a votar en contra porque nos parece, bueno, primero porque en su día nos opusimos a la privatización como servicio público del cementerio. Después porque nos parece que esta figura de cambio de consejo de administración a administradores mancomunados nos parece que la representación política pierde representación y participación, los grupos políticos. Y porque a pesar de que, o aunque se constituya la comisión del cementerio y pasen los acuerdos, antes de que los administradores tomen esos acuerdos, se convoque a la comisión y todos los grupos municipales, como no puede ser de otra manera, formen parte de esa comisión, las comisiones son informativas. Entonces, nos parece que hay menos participación y menos opinión de los grupos, participación en los acuerdos, aunque se les notifique, como digo, aunque la comisión se reúna antes, pero principalmente porque desde luego no es nuestro modelo de gestión no es ni la empresa mixta ni la empresa privada de un servicio público. Entonces, en este punto yo voy a votar que no en representación de Izquierda Unida. Gracias. Yo puedo entender que vote usted, en particular señora Robles, porque bueno, votaron en contra de que fuera una empresa mixta, hasta ahí lo puedo comprender. Pero que diga que hay menos... ¿Se ha leído usted el informe del secretario? ¿Se lo ha leído? ¿Lo ha comprendido? En el informe del secretario viene el por qué cambiar esta figura. Que hay menos, que ahora va a haber menos representación y menos participación del resto de los grupos. Todo lo contrario, señora Robles, todo lo contrario. Antes, en la sociedad mixta, había dos personas delegadas por esta corporación que eran del equipo de gobierno, y ahora lo que estamos diciendo es que todos los acuerdos, todos, y todo lo que se vaya a ver en la empresa mixta, previamente tiene que estar aprobado por una comisión. No mezcle una cosa con otra y, de verdad, léase el informe del secretario. Y si le genera alguna duda, hable con el secretario o si quiere nos sentamos y lo vemos. Pero no diga que hay menos representación, que no es así. Todo lo contrario. Lo que se ha hecho con este acuerdo es que haya más voluntad por parte de toda la corporación de lo que vaya la empresa mixta pase previamente por una comisión. Muchas gracias, señor alcalde. Señora Robles. Y esto es una decisión que no es mía, es una decisión colectiva del Consejo Local de Izquierda Unida. Y señor Moya, ¿qué insinúa con decir que si lo he leído y no lo comprendo? Que es que sí, es que parece que lo ha leído, lo comprende. Pues sí, lo he comprendido. No soy experta en leyes, pero lo comprendo. Y nosotros los asuntos que vemos del Pleno, fijamos la posición desde el punto de vista político, y nuestra posición en Izquierda Unida es que nos oponemos a la privatización de los servicios, y esta figura de la empresa mixta no nos parece una gestión adecuada de un servicio público. Y ya lo sé, que me puedo sentar y hablar, pero nos podemos sentar y hablar y no me van a convencer, y yo tampoco les voy a convencer a ustedes. Entonces, respeten la decisión de esta formación política. Vamos a votar que no y ya está, no pasa nada. En otra ocasión, a lo mejor, pues votaremos que sí. Es que no, a usted la oposición le sienta mal, señor Moya. Sí, no entiende que tiene que haber oposición y de vez en cuando tenemos que votar que no a algún grupo. Gracias, señor. Ha rebatido el argumento de que hay menos participación cuando es precisamente lo contrario, porque en el mismo párrafo viene que se crea la comisión informativa, que es la que va a predeterminar lo que se haga en el otro foro. Por lo tanto, eso es lo que él le recrimina, y es un posicionamiento político, como usted bien ha dicho, correcto, pero no la otra argumentación no es leal. Porque lo que hay es más participación, si cabe, al haber una comisión que va a predeterminar los acuerdos que luego se tomen allí.
Por lo tanto, en ese caso es al contrario, es lo único que le estaba diciendo, sin polémicas. Aquí lo político o lo que entienda cada cual, lo que vota, y no hay ningún problema. Si es que voto a favor de la propuesta. ¿Votos en contra? No hay abstenciones. Bien, el punto número 8, me comunicaba el concejal de Hacienda que se va a dejar sobre la mesa por un trámite que queda. Tiene la palabra el señor Moya para explicarlo. Muchas gracias, señor alcalde. Sí, como saben, hubo un informe de la intervención, se mandó a Diputación. Diputación no ha contestado, intentamos que fuera antes del viernes, nos contestó, le llegó el correo al secretario el sábado. Y bueno, lo vamos a dejar para que se haga una comisión de servicios lo antes posible, en el que se vea también lo que ha mandado la Diputación, y haremos el pleno una vez que haya pasado ya este último escrito de la Diputación. ¿Vale? Simplemente por eso. ¿Les parece bien, ¿no? Que se vea. Punto número 9, dictamen de la Comisión Informativa de Medio Ambiente y Ordenación Territorial relativo a la aprobación definitiva del estudio de detalle en la calle Fanny Rubio del sector 7. Sí, es aprobar tras el trámite correspondiente de este estudio de detalle que lo ha presentado la mercantil Tevigar. Pues aprobar definitivamente el estudio de detalle presentado por Tevigar, que consiste en reagrupar en una sola parcela la parcela 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12 y 13, todas ellas propiedad de Tevigar, con el fin de reordenar los volúmenes edificables en el conjunto de la parcela afectada y adaptándose a las determinaciones del planeamiento del sector 7 al objeto de configurar un conjunto inmobiliario, división horizontal tumbada, con un condominio sobre una zona destinada a uso deportivo, categoría quinta, piscina común, en base a la documentación presentada en fecha 4 de octubre del 2016 y al contenido de los informes técnicos jurídicos emitidos en sentido favorable por el Departamento de Urbanismo. Inscribir en el Registro Municipal de Instrumentos de Planeamiento el estudio de detalle aprobado y notificar a los propietarios de los terrenos comprendidos en el ámbito de estudio de detalle del acuerdo de aprobación definitivo. Igualmente, hay que publicar en el boletín, de acuerdo con la Ley de Bases de Régimen Local, y remitir a la Delegación de Consejería de Medio Ambiente y Ordenación de Territorio para su inscripción en el Registro Autonómico de Planeamiento. ¿Alguna intervención? Se aprueba, tanto. Número 10, dictamen de la Comisión Informativa de Medio Ambiente y Ordenación Territorial, dejando sin efecto el acuerdo plenario adoptado en sesión del 15 de septiembre de 2015 sobre restablecimiento del orden jurídico perturbado. Sí, eso es una propuesta, el informe de propuesta del área de urbanismo. Visto el acuerdo adoptado por el Ayuntamiento de Pleno del 15 de septiembre del 2015, por el que se ordenaba a don Francisco García Rodríguez como responsable de la infracción urbanística cometida por orden jurídico perturbado por obras no compatibles, considerando el artículo 11 de la ley, considerando que el 12 de febrero del 2016 se había concedido licencia de obras para legalización y finalización de la reforma de vivienda familiar, visto el informe jurídico de 3 de mayo en el que se pone manifiesto que dicha licencia abarca todas las obras que en su día dio lugar al expediente de infracción, visto la comisión de 12 de enero del 2017, en consecuencia de dejar sin efecto el acuerdo adoptado en el Ayuntamiento Pleno, en sesión celebrada el 15 de septiembre de 2015 sobre restablecimiento jurídico, al haber sido eliminadas las unidades de obra no compatibles. Intervenciones. Se aprueba. Bien, pasamos al capítulo. Hay un asunto que se ha incluido en el Pleno, que está fuera del orden del día, relativo. Ustedes saben que ha recibido el Colegio Público Arrayanes, ha recibido un premio, un reconocimiento al que queríamos sumarnos, y qué mejor, íbamos a hacer un acto en la propia alcaldía, pero qué mejor que este foro plenario para que el manifiesto o ese reconocimiento, ese agradecimiento a la labor pública fuese de toda la corporación y por parte de todos los grupos. Si es que si les parece y lo estiman oportuno, de lectura un escrito, un manifiesto en ese sentido. Visto que el Colegio Público Los Arrayanes
ha recibido el Premio Nacional de Práctica Educativa otorgado por la Asociación Sin Ánimo de Lucro Mejora Tu Escuela Pública en la 7ª edición de los mismos, correspondientes al curso 2015-2016 por su trabajo denominado como una comunicación lingüística en un contexto de exclusión social, presentado por Victoria Martínez López, José Miguel Díaz Salazar y José María de Ruz Martínez, en representación de todo el claustro de profesorado del centro, y que recoge más de 15 actuaciones desarrolladas en el curso citado, que tienen como aglutinante al proyecto lingüístico del centro y al plan de lectura y biblioteca. Se encuentran con nosotros representantes de dicho centro público. Y considerando que el citado premio reconoce las buenas prácticas que realizan los centros educativos con incidencia en aquellas actuaciones que repercuten en la mejora educativa por la implicación de todos los sectores que conforman la comunidad educativa y en concreto correspondiendo a una necesidad de mejora educativa concreta, animando al trabajo en equipo del profesorado, equipo directivo, orientación, AMPA y a las familias, integrando por tanto el talento colectivo para alcanzar esa mejora y desarrollando el pensamiento creativo y autónomo del alumnado, proponiéndole retos educativos y estimando sobre todo el valor pedagógico del esfuerzo personal del alumnado para realizar un trabajo bien hecho. En este caso, la corporación, toda la corporación de este ayuntamiento felicita al Colegio Los Arrayanes por la obtención del Premio Nacional de Buenas Prácticas Educativas, así como alentar al centro educativo a continuar dando respuesta a la necesidad de mejora educativa y el desarrollo del pensamiento creativo y autónomo del alumnado. Vaya por delante y por detrás y en todo momento este ánimo de la corporación, nuestra felicitación, nuestro reconocimiento. Sabemos que vuestra labor es diaria, es continua y viene de atrás y que exige una implicación y un compromiso personal que en otras zonas no es tan necesario quizás, aunque siempre lo es en la tarea educativa, pero esto requiere de un esfuerzo y sobre todo de un sacrificio y una profesionalidad de máximo nivel. Muchas gracias por lo que hacéis en nombre de toda la corporación, en nombre de todos los grupos políticos, y os animamos a que sigáis en esa línea dándonos estas lecciones de buenos maestros. Muchas gracias y les damos un aplauso. Llegado el momento haremos un acto también, lógicamente con los alumnos, y lo haremos a nivel ya corporativo también en la localidad. ¿Vale? Muchas gracias. Me dice el secretario que la urgencia la entiendo aprobada. Claro. Sí. Sí, sí. Bien, muchísimas gracias. A continuación, ¿algún ruego, alguna pregunta? Gracias, señor alcalde. En primer lugar, un ruego en relación al consorcio de residuos sólidos del Guadiel. Sabe usted que el 15 de septiembre de 2015 se... Le ruego al señor fotógrafo que... Estamos en la sesión. Señor Briz, continúe. Sí. Decía en relación al consorcio de residuos sólidos del Guadiel que, como sabes, somos el único grupo con representación en el ayuntamiento que no tenemos representación en dicho consorcio, que se debe a unos criterios de representatividad que quedaron claros en ese pleno de 15 de septiembre del 15. Y en ese mismo pleno, rogué usted a que se nos remitiera de alguna forma información sobre las reuniones que se tuvieran
bien simplemente por remitiendo un extracto de la acta o las mismas. Usted me dijo que no había ningún problema y reiterar esa petición, puesto que por lo que vamos a ver en el próximo pleno, cualquier información es sensible y puede ser apreciada desde este grupo político. Perfectamente. Vamos, es más, por mí iría usted de oyente, aunque no tuviese voto, y se enteraría directamente en el foro, que no sé si eso podrá ser, ¿no? A ser un grupo, así que supongo que legalmente no puede ser, pero a veces la voluntad de las personas debe estar por delante de ciertas reglas, ¿no? O normas que, sobre todo cuando son incluyentes. Tendrá usted toda la... Al concejal del área le digo que le facilita absolutamente todo lo que sea necesario, incluso que se vea la posibilidad de que asistan a esas reuniones como oyentes, vamos, al consorcio, y ponerlo en contacto con las personas que sea necesario, si es posible, fuera de reglamentación, pero si es posible. Bien, consultaré a Diputación, consultaré al consorcio y todo lo que esté y sea posible y se hará, por supuesto que sí. Vale, vaya empezando usted con la persona que tiene a la izquierda, ya lleva mucho ganado. Señor Bri, tiene la palabra. Sí, gracias, señor alcalde. A nadie quiere pedirle explicaciones, pero bueno, sí que, en fin, insistir en esa idea y preguntarle si se ha hecho algún avance en esa gestión y, en su caso, por favor, que la explique. Muchas gracias. Sí, en concreto el CIPIC, que recuerdo que usted preguntó, fue una pregunta específica, hace un par de semanas se le ha concedido licencia de ocupación para desarrollar allí la actividad. Hasta ahí puedo llegar. Sigo insistiendo en esa reunión y les solicito a todos los grupos aquí presentes con representación en Andalucía, aquellos se ve que tienen poco tiempo o desoyen lo que hablamos o pedimos desde determinados foros y donde están las necesidades, para que nos den esa reunión. Está pedida por escrito y verbalmente. Y espero que ahora, con el nuevo año, que ha pasado las fiestas navideñas y demás, espero que se nos conceda. Pero si ustedes pueden presionar dentro de sus grupos, porque además yo la he pedido conjunta, no la quiero por separado. Quiero agradecerle el saber estar tanto de los corporativos, de los ediles, como del público que asiste, de la ciudadanía, que además son militantes de esta formación y que han sabido estar a la altura de del debate, de la diferencia, y ha prevalecido la buena forma. Lo que cabe. Muchas gracias y se levanta la sesión.